Premio a montaña que todavía pues no está de todo asegurado. No, está muy complicado, ¿no? El segundo o tercero tenemos la disputa ahí, ya veremos qué pasa hoy. A ver, el punto has corrido con los profesionales hace nada, así que eso también te ha hecho, me imagino, estirar un poco el cuello, pero darte un ritmo especial para el día de hoy. Sí, nos dará un puntito más y a ver qué pasa. A ver si hay suerte, de verdad, te doy mucho ánimo. ¿Tú también estás bien? ¿Tú? ¡Qué suerte tenemos que estéis todos bien! Imagino con los nervios especiales, ¿verdad?, antes de afrontar la última prueba. Sí, hombre, la verdad que siempre es especial, a falta de una prueba, poder disputar la Copa de España, y la verdad que venimos muy contentos, así que nada, a darlo todo. Así, además, la tranquilidad de que has conseguido ya ganar este año Villarreal-Morella, que eso te da también ese pozo, ¿no?, de seguridad de que las cosas están saliendo bien. Sí, eso es, la verdad que, mira, poder ganar en mayo, pues ya también da una tranquilidad especial, así que como motivo aún a disfrutar hoy. A ver si hay suerte. Ánimo, campeón, ¿eh? También a Juan Antonio López Coza, de Juancho Potillo. I didn't understand a word you were saying to begin with. Poniéndose poquito a poco en marcha. Sí, eso es, ¿no? Pues ahora toca ir haciendo mucha base de cara al invierno y bueno, pues con estas carreras pues hacemos buenos entrenos de calidad y por mi parte pues todo lo que sea ayudar al equipo común, pues bueno, haré todo lo que esté en mi mano. Antes estábamos hablando con Jandro porque cambian las cosas, ¿verdad? El año pasado tenéis a Antonio Angulo, pero eso tiene que también ser la satisfacción. Ganaste la Copa de España, ahora Antonio Angulo es ciclista profesional, este es el camino y por ahí tenéis que pasar todo. Sí, eso es, han sido dos años muy buenos para el equipo, este año parece que nos está costando más, ¿no? Ha sido un cambio muy grande de corredores, porque bueno, al final cinco corredores del año pasado están ahora en profesionales y al final se nota, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir intentando hacer las cosas bien y yo creo que tarde o temprano llegará alguna victoria. ¿Y el objetivo que te marcas tú para esta temporada? Bueno, al final es un poco el mismo, ¿no? De preparar bien la temporada de ciclocross.
pero a todos nos gusta ganar y bueno, ya lo hice hace 2 años, gané alguna carrerilla por ahí y bueno, me gustaría pues intentar conseguir algún triunfo, sobre todo pues bueno, para devolverle al equipo pues la ayuda que me dan a mí para poder preparar la temporada. ¿Cómo estás? Cansado. ¿Cómo lo ves? ¿Cansado? Hombre, normal, después del palizón. Pero bueno. Muy duro el viaje y tal, ¿no? Sí. Bueno, tampoco me enteré de mucho, Subido poco. ¿Qué pudiste sobar? Pasa que Irún ya bajemos a Pamplona, otra vez por Madrid. ¿Todo bien? Le voy a hablar de usted a Sergio Samitier. Llevas un buen dorsal además, Sergio, el dorsal 13. A ti ya te da igual, me parece eso. Bueno, ¿qué tal, Sergio? Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Después de esa gran victoria conseguida en el día de ayer, un poquito de cansancio, pero bueno, la motivación, ¿verdad? De un grandísimo reto, vuelta al Bidasoa y que puedes conseguir la victoria también en la Copa de España. Sí, muchas gracias. La verdad que al final, con el paso de los días, soy un corredor que va mejor, así que no me preocupa mucho la carrera de hoy por el cansancio. Y bueno, pues Bidasoa al final es una carrera sub-23, la vuelta más importante de España y había que correrla. Bueno, además, ganando con italianos, ganando también con ciclistas belgas, que eso le da todavía, espera, un poquito aquí para adelante, eso es, que eso todavía le da mucho más mérito. Ganabas el primer día con 7 segundos, te iba limando tiempo, y ayer en el sprint final, por un tubular, conseguía la victoria, como dices tú, una de las carreras más prestigiosas de la categoría sub-23. Sí, la verdad es que gané un poco justo, pero bueno, al final da igual cómo ganes, ¿no? Al final si lo consigues, pues bueno, muy contento, ya te digo, yo ya por todas también, sí. Voy a preguntar, a ver, ¿cómo crees que se va a desarrollar la carrera en el día de hoy? No, pues irán los rivales a morder y nosotros a defendernos. Tengo mucha confianza en el equipo y a por todas. A ver, suerte, de verdad, muchísima suerte. Sergio Samitier, ciclista aragonés, ganador ayer. Lindo portador. Está Pato preparado. Venga, que vaya bien, Kike y compañía. Y Miguel Ángel, que está ahí bien colocando la clasificación. Ahí vemos a Iker Esquivel, también a Juan Camacho, el manchego, a Sergio Hernández, Miguel Ángel Ballesteros, octavo. Al equipo para el TEF, Fundación Alberto Contador. Muchas carreras también para vosotros en extranjero, que os ha dado esa experiencia, ¿verdad? Que tenéis que ir adquiriendo poquito a poco. Sí, buenos días, TEF. Sí, tenemos la suerte en este equipo de tener Tenemos la suerte de tener un buen calendario, como vamos a ir la semana que viene a rondalizar. Y bueno, hoy vamos a intentar meternos en carrera y estar lo más adelante posible. Que estaba hablando ahí con Sergio Samitier, que tiene que defender el maillot amarillo. Imagino que tiene que haber batalla, ¿no? Que todavía hay opciones que podamos tener vuelto en la clasificación general. Sí, seguro que hay una batalla muy bonita por la general entre Caja, Fundación Euskadi y ellos. Y por arte de Fundación Alberto Contador. Vamos, no me cabe la menor duda. Hombre, seguro, ahí estaremos luchando. Venga, que vaya bien, campeones. Adelante. Venga, el equipo Estivano con el mejor hombre de la clasificación general, que es Quinto, que acabe Oscar. Ven aquí, así que nos dedica unas palabras a todos nosotros para esta temporada. Creo que el sueño también para ti, principalmente, ¿verdad? Con ese salto de calidad en la temporada 2017. Sí, estamos muy contentos, tanto yo como el equipo estamos haciendo un buen principio de año y eso voy a intentar mantenerlo. Digo que eso en un equipo nuevo es muy difícil, lo que estáis consiguiendo de momento, el luchar. Estáis además consiguiendo varios premios en la clasificación por equipos, que yo es algo también que es meritorio, de verdad. Sí, ya te digo, nos costó un poco empezar la primera, segunda carrera, pero luego ya nos fuimos compenetrando bien y ya nos está saliendo todo rodado. ¿Cómo estáis para hoy? Pues en teoría bien, pero luego te diré. Venga, que vaya bien, ¿eh? Un saludo a todo el equipo Escribano en la línea de salida. Mucha suerte, como decimos, Gonzalo Serrano, que ha conseguido la segunda plaza con 608 puntos, 647 para Sergio Samitier, el equipo con el que vamos a cerrar esa victoria. El año pasado además conseguía la victoria con Jonel Izarri, lo posible por conseguir el último maillot amarillo, el más importante de la Copa de España. Sí, claro, lo intentaremos hasta el final. Encima corremos en casa, que es una motivación extra. Así que bueno, a darlo todo y a ver si se puede hacer posible. Es muy difícil, ¿verdad? Mantener todo el tono durante toda la temporada. Es mucho tiempo en la Copa de España, pero yo creo que también a destacar mantener las opciones intactas hasta la última etapa, hasta la última jornada. Sí, es complicado porque son muchos meses, llevas desde febrero en forma, sobre todo también mucha presión y al final, bueno, las carreras van pesando y bueno, lo importante es que llegamos aquí todavía con posibilidades, así que bueno, a darlo todo y ya está. Así sea, suerte, Gonzalo Serrano, el madrileño del equipo Caja Rural Seguros RGA, último. I was lost but I found my way. Oh look out.
cabeza de carrera para dos corredores. Dorsales 81-81, pasos 102 y 116-116.
Bueno, buena carrera, chicos. Esa felicitación de manos del señor alcalde para el vencedor de la carrera. Venga, adelante, nuestro ganador de la carrera. Felicidades. Caja Rural Seguros RGA, que se va a llevar la victoria a la Copa de España. Al tercer clasificado, adelante, del equipo de la Fundación Euskadi, Juan Antonio López Cózar. Tercer clasificado, ahí están los tres primeros en este gran premio Macario de 2017. Y es una carrera que venía bastante bien, otro año he hecho sexto aquí y nada, por todas. ¿Cómo os habéis entendido? Porque ha sido 43 kilómetros a la hora de media, ha sido una locura de competición. Sí, pues una vez que se ha cortado y el equipo Lizar que se ha quedado sin corredor por detrás para tirar, hemos decidido ir a bloque y no hemos compaginado todo lo de la escapada y al final pues hasta mira. Tenemos además el buen bagaje para ti de esta temporada y todavía queda mucha campaña, así que te da la confianza de que las cosas se están haciendo bien. Sí, sí, eso esperemos, que siga así. Gracias. Ganado del Memorial Valenciana, cuarto clasificado el año pasado en esta carrera. Enhorabuena también para el equipo Caja Rural Seguros RGA con este final siempre espectacular que nos ha brindado en el día de hoy. Premio también de la clasificación de la meta volantes y de la montaña, alcalde, para el mismo corredor, también que es Álvaro Cuadros, montaña y clasificación también de la meta volantes. Felicidades para todos ellos en este buen día de ciclismo. No, lo mantenemos ahí para la foto, pero es que es el mismo corredor que tiene que recibir Gonzalo. Sí, Gonzalo Serrano, que está allí, ¿verdad? El primer madrileño de la carrera. Esa felicitación. Y con el premio que hacemos en día con nosotros en esta ceremonia protocolaria, luchando también por la victoria. Ahí está esa felicitación. Ahí está el fuerte aplauso. Podio del Gran Premio Macario 2017. Bueno, ahí está la actuación, el trabajo en equipo para relevaros la victoria de la clasificación por equipo del día de hoy, pero también de la Copa de España y, como no, también ese premio especial que hacemos entrega al término del Gran Premio Macario, trofeo Ayuntamiento de Alcalá de Henares en esta edición número 19. Mucho más fuerte el futuro del cine español, también el podium de Alcalá de Henares. Encargado de hacer en posición de ese maillot, de la primera posición en la clasificación, insistimos, buen trabajo, ahí está el aplauso de todos nosotros. Primer ciclista sub-23. Le hacemos la entrega del trofeo que la acredita como el segundo clasificado en la Copa de España, ¿no? Al segundo de la Copa de España. Tercero en la clasificación general de la Copa de España. Un aplauso para Antonio López Cózar de la Fundación Euskadi, el ciclista andaluz. Enhorabuena. El premio que le hacemos entrega, primer sub-23. Sergio San Miguel en la tercera plaza para Juan Antonio López Cózar. A tener el podium, el aplauso de todos nosotros, los mejores de la Copa de España 2017. Lo que has tenido que sufrir, ¿verdad?, para conseguir este maillot tan preciado. Sí, al final, pues bueno, es tener un pico de forma desde febrero, que dura la Copa de España, son muchos meses, mucha presión también, y bueno, lo perdimos en Legazpi, tuvimos un par de semanas malas, pero veníamos encontrándonos bastante bien, y corriendo en casa, pues bueno,
con la familia, los amigos que se han acercado a vernos y sobre todo el equipo que se ha volcado conmigo. Sabíamos que lo teníamos difícil, pero lo hemos conseguido. El trabajo del día de hoy para el equipo Cajarural Seguros se dejará con la Procuadro. Os habéis dejado ahí solo, ¿verdad, Sergio? O sea, me tienes, para quitarse el sombrero. Sí, al final, bueno, sabíamos que teníamos que probarlo casi de salida y así hemos hecho. Y la verdad que nos ha salido todo bastante bien y nada, quedaba muchos kilómetros por delante, pues hemos colaborado bien toda la escapada y nos hemos entendido bastante bien y hasta meta. Enhorabuena a Gonzalo y también a Sergio San Miguel. La clasificación general de la Vuelta a Bidasoa en Guipúzcoa, luchando con ciclistas italianos, luchando con ciclistas belgas, ganando también la clásica de Legazpia. Hoy, por muy poquito no rematas, pero yo creo que es para sentirte más que satisfecho. Además, primer ciclista sub-23 en la clasificación general. Sí, por supuesto, es para estar contentos. Al final no se puede ganar todo, pero casi, casi. Al final, ganar Bidasoa, pues es una prueba muy importante y estoy muy contento. Y sabía que iba a acumular el cansancio de 4 días. Porque al final son 4 días que tienes que estar ahí tensando, disputando. Pero bueno, muy contento al final. Gonzalo ha sido mejor. El Caja Rural ha jugado como tenía que jugar. Y bueno, también agradecer al equipo porque también ha estado muy, muy bien toda la Copa España. Y nada, felicitarles. Gracias, hombre, a Sergio San Miguel, ¿eh? Ya con victorias también esta temporada importante subir al podio, ¿verdad? Y estar luchando hoy y los intereses, ¿verdad? Que han sido. Pues esa unión también del equipo de Caja Rural Seguros se deja contigo con el equipo de la Fundación Euskadi. Sí, la verdad que el otro día conseguimos la victoria, ya nos dio una tranquilidad grande y bueno, hoy tenemos opciones de disputar una Copa de España a falta de una prueba, la verdad que no se tiene siempre. Y nada, hoy teníamos ganas de plantear batallas, de hacer la carrera dura y mira, yo creo que hemos dado un bonito espectáculo. Gracias, hombre, ahí estamos en el podio, las 3 primeras plazas, tenemos el ganador de la primera plaza y la clasificación de la Copa de España. Nos alegramos un montón también en el trofeo especial de Alfredo Riaño en el 50 aniversario del Diario AS y con José Luis López Cerrona, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, haciendo la entrega, dando las gracias nuevamente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la presencia del señor alcalde. Despedimos a nuestros chicos también del podio que nos resta la entrega del premio especial al mejor equipo, a la mejor escuadra de la Copa de España 2017. Se llevan también la victoria en la clasificación por equipos. También Rubén Cámano, el director deportivo. Aquí tenemos un cordón que fue ganador de la Vuelta a Madrid. También la categoría sub-23 que fuera profesional con el equipo Caja Rural Seguros RGA.